Oh, no, Papu, se ha quedado trabada la cámara. A ver, ¿qué pasó? Ah, aquí estoy. Ya volví, Papu, ya volví. Que ven, vamos a jugar el Elden Ring otra vez. Ah, cómo se las traen, banda. Vamos a jugar este juego otra vez. Ya después de que dropeamos el Lego Star Wars. Mira. El Lego Star Wars, yo creo que sí lo termino, pero fuera de cámara, la neta, ese jueguillo, la neta, a mí me causa muchas travesuras, me causa muchas peripecias, y creo que, no sé, jugarlo en stream, pues no, no me siento a gusto, como ahorita que nos divertimos con el Elden Ring, y pues aprovechando que lo dropeé, creo que puedo jugar, darle más a esto y no tanto a la otra cosa. A ver, ya ni sé quién soy, güey, era Maiden. Era Maiden, era el Maiden, güey. Ay, hablando del Maiden, ya desapareció el FIFA, ¿verdad? Bueno, entre comillas, porque lo que desapareció es... ¿De qué? O sea, el juego sigue, pero pues ya no se va a llamar así, ¿verdad? La neta, yo nunca fui así fan del FIFA, la netota. Sí, sigue el dragón acá, déjame ver. La neta, yo nunca fui así un gran fan del FIFA y de lo que quieras y no sé... Los FIFAs ya no se llamarán FIFAs, creo que se llama EA Foot Soccer o no sé cómo rayos se va a llamar. No sé cómo rayos se va a llamar eso, güey, pero a ver qué sucede. Yo lo que nunca supe si era cierto. Uy. Yo lo que nunca supe si era cierto es que si de veras sí luego no conseguían las licencias de los actores. De los futbolistas y les cambiaban el nombre así bien gacho, güey. Es que eso lo vi en un video del Wherever, güey, que hace una parodia a eso, de que en algunos juegos como que no les dan las licencias y les ponen un nombre bien pedorro, ¿no? Pero sabes quiénes son. Pero pues yo nunca, pues como nunca jugué esos juegos, yo nunca supe, nunca cercioré si realmente pasaba eso, pues era otra broma. Ahí sí yo nunca le supe, nunca le sabí. A ver, vamos a ver si hay un dragón por acá. Y si ya lo podemos matar. Creo que sí, ¿no? Creo que en la noche se nos aparecía el otro, ¿no? A ver. A ver, vamos a seguir acá. No, ni los voy a pelar a ustedes. Yo ya soy el más fregón acá. Pero por si acaso vamos a quedar aquí. No nos vaya a pasar que nos matan, que nos hacen algo. Ah, ni lo había activado, güey. ¿Qué pedo? Vámonos de una vez a seguir toda esta cordillera. Según aquí el dragón, según yo el dragón de acá no estaba tan difícil. Y si pues ya lo maté, pues es por eso que... Ay no, ahí está. A ver, concentrados de nuevo. Ok. ¡Córrele! ¡No, papu! ¡Ah! No seas mamón, güey. ¡Ah, está chafa, güey! Está chafa su poder. Pero oye, vi, detrás de él. No. Uy. Recuerden que ahorita estoy calladito, banda, porque estoy peleando con un jefe. Uy, sí me da. No mames, güey. ¿Qué pasó ahí, papu? Nunca me dio ese, güey. A ver, espérate. No, todo por hablar, a ver. Todo por empezar a pato hablar. Así no es como se hace eso, no. No, no, no. Puro fail. A ver. Siquiera ya puedo crear algo. Es que no me deja. Ya no me deja. No, 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 no. Ay, son bien poquitos, güey. A ver.
solo tengo para uno, papu. No manches. A ver. No, pinche dragón culebro, güey. Está bien putrefacto el dragón, eh. No mames, se teletransportó, güey. Nunca lo hace tan cerca, güey. A ver. ¿Por qué chingados tengo la podredumbre ahora? Porque tengo la podredumbre. No manches. Vete, vete, vete. No lo aguantas. Ay, no. Vámonos. No, no, no. Aléjate, aléjate ahorita. Ay, no. Está cerca. No, manches. Bueno, es que todo el lugar es rojo, güey. Es fácil confundirse. No, no, no mames, es que es... Ay, es que cuando ataca pasa eso, güey. Bestia. No, aléjate de ahí, aléjate de ahí, aléjate de ahí, a ver. Vete, 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 no, papu. Híjole, ya se distrajo, güey. Ya se va a desaparecer. A ver, a ver. No, no, no. Uf. Papu, ¿qué pedo? No me dio, no me dio, güey. ¿Qué me mató, güey? Saludos al Lord. No me mató, güey. No me dio. ¿Qué me mató ahí, güey? No mames. No, no mames. Ahí ni me distraje ni nada, güey. A ver. A ver, ¿qué pedo? No, no manche. No, no sea así, joven. No sea así. A ver. Es que sí se le puede matar, güey. Pero el problema es la podredumbre, güey. Viti, viti, viti. No, no, no manches. Ay, cabrón. A ver, que se distraiga con la cosa esta.
Se distraiga, que se distraiga, a ver. No manches, pinche caballo. Ay, no, güey. Ay, no, de milagro no me dio, güey. No, no manches. No, papu. Una duda, ¿te estás haciendo por un arte en específico en la historia o es un ¿cuál historia? No, no hay historia, papu. Es que es una cosa bien críptica que te cuentan los vagos en la calle. Y pues ya depende de ti como que intentar descifrarla, pero pues digamos que no es muy fácil que digamos, ¿verdad? Digamos que eso no es muy sencillito. Pero no, no, pues no sé, no, no siento que sea como de, pues como de rutas, ¿no? La verdad no siento que sea como de rutas esto. A ver, ¿cuánto llevamos, güey? Ah, ya un 13, güey. A ver, vamos a ir a ejercitar otro lugar porque así no. No, sí, la verdad es que... A ver, ay, ¿dónde estaba la...? Esta es la torre, güey, iglesia del árbol menor. A ver. No, papu, realmente como que aquí no hay una ruta, no es como, no sé, el Undertale de aquí. Vamos a hacer la ruta pacifista. Aquí vas a hacer otra ruta. Ay, esto ya se me había abierto, ¿no? Ya se me había abierto. No, papu, ¿qué pasó? No, papu, me la cerraron ya. F. Es que ese no lo puedo vencer ahorita. Ese no lo puedo vencer ahorita. A ver. Pues a farmear. No, no quiero ir con los perros. Ya, por favor. Ya, por favor. No me hagan ir ahí. No me hagan ir con esos perrufos. Por los distintos finales del juego. Es que fíjate que son... No sé realmente cómo sacarlos. Yo supongo que si haces... Ya hasta el final alguna acción específica. Porque según tengo entendido, así es en el Demon Souls, en el Dark Souls. Pero es que la acción ya es literal... Bueno, en retrospectiva con los otros juegos, la acción es literalmente en el último... O antes, o hasta después del último jefe. Así que realmente en ese sentido no es como que sea... No siento yo que sea... Pues, tipo una ruta. Siento que es algo más de... De pues, a ver... O sea, no es como que haces aquí de... Ay, voy a hacer acciones a lo largo del juego que me lleven a un final. Siento que es diferente, siento que es otro pedo. A ver, vamos a explorar, güey. Vamos a explorar bien aquí, a ver qué pedo. Bueno, eso es lo que pasaba en el Dark Souls, en el Demon Souls. Aquí, pues, quién sabe cómo sea, pero pues ya lo descubriremos luego. No, güey. Ese ya lo quité, güey. No, todavía... A ver. Aprovechando que ya estoy mamado, me los voy a chiflar a estos perros feos. Ah, güey. ¡No, papu! ¡No, papu! ¿Qué pasó, güey? Güey, déjenme pegarle. No, papu, ¿qué pasó ahí, güey? No, güey. Son los lobos del Facebook, güey. Son los lobos del Facebook, es lo más gacho. Son los lobos del Facebook, no, no manches. Son los lobos del Facebook, güey. No, papu, ¿qué es eso? ¿Cómo que los lobos del Facebook, güey? Ah, pinche perro entrometido, güey. A ver, aquí. Así. Mansión de Raya Lucaria. Ah, pues esto es todavía de las... De las brujitas Witch Academy. Ándele. No te daban nada. Y son poderosos esos perrotes. A ver. No, 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 así. Ay, ay, no, que no me vea, que no me vea. Ya me vio. Ándele. Ya.
Ay, cabrón. Ay, no, ya no recuperé Liz y valió madres. Pues sí, mejor a ver qué sale en tu gameplay. De igual forma, las risas no van a faltar, sí, no. Pues es que también está bien críptico, ¿no? Como que así de a ver qué haces, güey. De qué decisión te sale, cabrón. Ay, ¿se acuerdan cuando me causaban pedos estos güeyes? Ay, el gigante, nah, esto va a estar bien, papa. Uy. Ya no le pude hacer el crítico. No, este ya es mi crítico nuevo a la verga. Uy. Ándele. Ya ven, yo aquí ya soy el mejor. Uy, a ver esa mamada, güey. A ver esa cosa, güey. No, papu, ¿cómo que? A ver. Físico. No, pero no sube nada de físico, güey. Es pura magia esto. Es magia del Harry Potter's. Ay, cuando corría despavorido de aquí. Qué buenos tiempos. Uy, de ese todavía hay que cuidarse, a ver. No. Ah, yo me acuerdo que con esto. Uy. No, 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 ya al menos sirve para pegarles. Ay, no mamen, ¿vieron la nueva de esa serie de los padrinos, güey? De los padrinos mágicos. Ahora sí se puso bien naca, güey. Bien naca, la neta. Sí se ve bien chafa esa. La de los padrinos. No, ahora sí se pasaron, güey. Ahora sí se me pasaron. No, güey. ¿Qué es eso? Uy. Ahora sí se me pasaron, güey. No, y el Timmy, güey. Pues es que Timmy es algo que no funciona en live action. Timmy es algo que definitivamente no funciona en. Esto es nuevo. En live action. ¿Por qué? ¿Por qué todos murieron? Ah, es que hay algo, ¿verdad? A ver. Vamos a tomar impulso. ¡Vamos a saltar! Ah, no mames, esto es nuevo, güey. ¡Ay! Casi me voy al. Casi me voy al agujero, no mames. Pues que hay acá, ¿o qué? Uy, ese es malo, ¿no? Ese es de los malos. Hijo del diablo. A ver. Madres. ¡A hueso! ¡A hueso! Se nota el poder. ¿Tú qué, enano? ¿Tú qué? Pinche cosa, pinche. No mames, pinche comal con patas, no manches. Uy. Puro comalón. Pero no, ni me hace nada, están bien mensos estos. ¿Y ahora? Uy. No, papu. No, no, no. Voy a llegar de nuevo a donde empecé, güey. El objetivo era. El objetivo aquí no era precisamente este, pero bueno. A ver, a ver, a ver. Ahorita leo eso. Ahorita leo eso porque sí se ve extensillo. Pero pinches padrinos mágicos, güey. Y baratísimo. Ya el Croker, güey. El Croker. Ya se ve bien piratón. No manches, güey. Y creo que el Timmy ni tiene dientes en las partes en las que sale animado, güey. No, no como el tipo ese que se consiguieron, güey. No, papu, ¿qué le pasó, güey? ¿Qué le pasó al Timmy's? ¿Qué le pasó al Timmy's? Ya todo hecho cake. Hecho todo popocín. A ver que venga. ¡Uy! Yap. Todo popocín, güey, no manches. Sí se pasaron de gaber ahí. Es que quiero saber cómo fue la aprobación de eso, güey, así productivamente, güey, dentro del pedo de los productores, cómo llegaron a ese pedo de. Ah, sí. Sí, seguro es una buena idea.
Madres. Me van a tirar. Uy. Madres. A ver si no se avientan también. Oye, ¿pero dónde llevará esto, güey? ¿Habrá un jefe secreto? Madres. Venid. Madre, si me estoy llevando puro tortazo. Ok. Uy, se puede, se puede. ¡Ándale! Dios. Es que nomás de montoneros. Ni de montoneros pueden, güey. ¿Qué se hacen, patos? No, papu. Mi objetivo no era precisamente este, ¿verdad? Pero bueno. No. ¿Qué había ahí, güey? Pues nada, ya. Bestia. A ver, ahora sí. Aún sigo sin spoilearme Shin Ultra. Sí me sorprende de cómo. O sea, sí lo ponen así bien. Así de huesos, güey. Lo ponen todos los grupos, en todos los que salen. Aún sigo sin spoilearme con Shin Ultraman. Pero he visto. Pero he visto gente comentando que en resumen nada más, si te gustó Shin Goji no te va a gustar, si no te gustó Shin Goji te va a gustar. No mamen, pero es que lo dicen como si de veras Shin Goji fuera acá, güey, acá algo así de... Tipo el Man of Steel, ¿no? Tipo el Man... Ahorita me explico. No estoy diciendo que sea igual, ¿no? Ahorita me explico qué es lo que quiero decir con eso. Esta sigue estando fuerte. No, mamen. Vámonos. O sea, a lo que me refiero es que si no te gusta Shin Goji, o sea, es una película más lenta, entonces eso significa que Shin Ultraman es más rápida, es más entretenida, supongo. O sea, ¿a quién no le gustó una película entretenida? No manches, ese comentario sí se me hizo muy acá de wow, es que es como que películas muy selectas, muy, muy selectas, que sí lo son en ese sentido de un tokusatsu, pero... O de películas que tal vez no están acostumbradas todas las gentes. Pero güey, a ver, si Shin Ultraman es una película lenta y dices, si no te gustó Shin Godzilla, esta te va a gustar. Entonces, ¿eso qué me está diciendo, güey? O sea, no me está diciendo nada malo. Y lo más chistoso, ni han visto la película. Ni han visto la película. A menos que sean unos japos, pero... Pero pues no sé, como lo dijiste, me dio la impresión de que era de algún grupo así del Facebook, de algún grupo de fans de Kaijus o así. Ay, a lo que iba a ir, no llegué. Ahora sí. No la he visto, no he visto los spoilers, pero aún así, aún siendo el mismo dúo, me parece algo incorrecto esperar el mismo tono en personajes distintos. O sea, más allá del mismo tono, eso de que dices, pues, ¿quién le dice que no una peli entretenida, güey? O sea, por más que te haya gustado Shin Godzilla, esta si cumple como buena película y es entretenida, o sea, si es lo contrario a esa en ese sentido, pues, no debería estar mal. Uy. Es que también, ¿no? Siento que pese a todo, como que Ultraman pues sigue siendo un... O sea, sigue, seguirá siendo famoso entre los niños. O sea... O sea, tal vez no es tanto como Shin Godzilla, que es un tono aquí más, pues, político, más serio. Que puede no ser muy divertido para mucha gente, pero pues... Ultraman pues sigue siendo el héroe de los niños, o sea... O sea, de algún modo tampoco te podías alejar así algo tan cabrón, ¿verdad? Y pues eso pues son cosas que entiende el Hidekiano, ¿no? Aparte, o sea, es Shin porque es el que sea el original, el Ultraman original, ¿no? Como que el héroe de los niños. Algo que si bien todavía tiene como que podría tener como que cosas que le meta al Hideki de él, de su signatura. A fin de cuentas, pues lo que se supone que parece ser lo que está haciendo con estas cosas de Shin es respetar la esencia original del personaje, ¿no? En cuestión. No se disculpe por esas cosas. Ay, te voy a robar tu espada otra vez. No manches, a ver.
¿Qué pido, güey? ¿Por qué ya no ataca bien? ¡No, pendejo! ¿Por qué? No, no, eso fue troleo, güey. Eso sí fue un troleazo, ¿qué pedo? Como que tuvo una maldición, como que están malditas las mordidas de los pinches lobos, güey. Los pinches lobos a la verga. No, papu, eso no. A ver. ¿Dónde me dejó? No, papu. Pero quítate eso. No, papu, no lo agarres así. A ver si no me capta el perrijo este. El pinche perrijo. A huevo. No era necesario, pero se ve chido, güey. Como la animación. Como que hace un salto así doble, como que hacia adelante y luego hacia atrás y regresa. Está muy épico. Ah, pinches gentes, güey, a ver. No, ahora sí a pasarlos por algo, por alto, la neta. Estamos perdiendo puro tiempo. No mames. Es que ya no me acuerdo si ya fuimos con la esta que le hacen muchos, muchos dibujos. Acá bien pasados de tono, la mona esta. Uy. No me acuerdo, la neta. Pero es que, por lo que veo, no hay. No porque. Yo creo que no. Porque no hemos encontrado un punto de guardado ahí, si se dan cuenta. Si se dan cuenta, ahí no hay un punto de guardado. Por eso tengo que hacer esto. Esta caminata toda otra vez. Ese comentario no lo encontré en ninguna página en particular. Pero de todas formas, no soy de poner dedos aún supiera. Pero entonces, ¿dónde, como que dónde lo sacaste o cómo lo viste? Pero sí son esencias diferentes que uno tiene en mente. Sí, pues es que sí. A ver. No, papu. Déjame ver si de veras ya no hay oportunidad de vencer a los papus estos, a ver. Que eran dos papulardos. ¿Quién? ¿La Rani? Sí, creo que no he ido con la Rani. Es que no está el punto de guardado ahí. No he ido con el. Con. O sea, a lo que me refiero es que no me puedo teletransportar a su esa, a su choza. Eso me da a entender que tal vez no pueda. No, papu, no puedo. Todavía no puedo, güey. Ya no puedo vencerlos, güey. Es que neta, no me acuerdo. Ah, sí. No, no puedo, güey. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Ese ni es, güey. Pinche canción del Halo, güey. No, pam, pum. Por cierto, andaba viendo unos videos muy interesantes de un análisis de Batman Beyond, banda. Se los recomiendo que lo vean. Se llama Team PBZ de Batman Beyond. Son varios videos, son como cuatro, pero están muy buenos. No les voy a contar todo, solo algo, porque la neta sí se los recomiendo, sino como que ciertos puntos que me llamaron la atención. Porque yo no sabía que Batman Beyond se hizo porque Warner y la televisora dijeron: No manches, papu. Ya los chavitos ya no se van a identificar con el Bruce Wayne porque es un señor acá todo playboy y así. Entonces, ¿qué chingados hacemos, güey? Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Haz que el Bruce Wayne sea como el Spider-Man, un chavito acá como de preparatoria, secundaria, que sea de la edad de los chamaquitos, o bueno, no tan grande, o sea, tampoco tan pequeño, pero pues tampoco tan grande, para que les llame la atención. Va, va, va. Y le llegó así, resulta que llegó el Warner así de. Así con el Paul. Con el Bruce Timm y el Paul Dini. Dijo: ¿Qué creen? ¿Qué creen, mis hermanos? Manden a la basura todo, todo lo que tengan así que estén haciendo bien. Porque ya los chavitos no se van a identificar con este señor. Y van a dejar de ver la serie. Y entonces, pa, 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 como que se quedaron en una encrucijada. Decimos: Pues no podemos hacer tal marranada, güey. No podemos hacer tal falta de respeto, papu. ¿Qué hacemos entonces?
Y entonces como que se les ocurrió así, se les prendió el foco y pues quisieron hacer algo más loco, ¿no? Más arriesgado. ¿Y qué tal si prescindimos del manto del héroe? Ya no es Bruce Wayne. ¿Y qué tal si está en nuestra misma historia? Pero es en el futuro, güey. Es el futuro de la de nuestra caricatura. Y huevos, que así nació el Batman Beyond, güey. La neta yo no sabía eso, güey. La neta yo no sabía. En definitiva, no tenía idea de que esa había sido la concepción de Batman Beyond. Sí, pues de esa, wow, pues de esa idea salió tremenda historia. Sí, me sorprendió. Sí me sorprendió, la neta. A ver. Oh, I believe I said my name was Rana. It pleaseth me to be tarnished. What be I have no memory of. No, papu. Your name partic intriguing. Wilt thou enter? I am the Ah, sí. Ah, pues sí, no habíamos hecho esto. I stole death long ago. Robé la muerte, no, And so that papu. I might one day upend the whole of Ay, perdón, creo que estoy po poniendo así, no lo están the leyendo. before. Well, has that roused Sí, tú dale. I see. A choice well made. Thou Visitando a la waifu. Not many would have accepted the offer, but Pues I que yo quiero require as juego. much of those under my command. Va, va, va. And Mira, tiene cuatro manitas. good. Then I ask we proceed. There is in my service. Un guerrero mitad lobo, güey, vale madres. By the name of, I would have thee join him in searching for Va, the va, va, hidden va, va. treasure. I have called for Blythe to greet. Ah, and there wilt thou find E.G. Heed not their peculiarities. Feels I'm sure the others will be. Va. Speak with the three. Thou needst not indulge them unduly. But they too wish to. It hath been a passing long time since a newcomer. Va, va, va. A ver, ya no me hice nada. Speak with the three. Thou Ya, needst not es la misma indulge. cosa. Y sí, pues está interesante esa historia de cómo surgió el concepto de Batman Beyond. Oh, amor, amor. Amante, más adelante. Contempla amante. No, papus, qué marranos. Qué marranazos. Si te das cuenta, está sentada en libros para aparentar ser más alta. No había visto, güey. Vamos de regreso, vamos de regreso. Por esa mafufada vamos a ir de regreso de nuevo. Vamos, vamos. La verdad yo no la sabía, y sí tiene sentido, ¿no? Como que sí tiene sentido de que hayan elegido ese concepto. Y otra cosa que me gusta, que no había notado, o sea, que ya de grande como que te das cuenta, es que realmente muchos no eran tanto... Y es verdad, güey. No, pam, pum, güey. Sí es cierto, güey. Pinche enciclopedia. O es madera, ¿no? No sé si es el libro madera, pero está bien cagado, güey. Estaría bien chiquita, ¿no? Estaría bien chiquita, güey. No, papu. No, pam, pum. Ahí como que se puede medio entrever, ¿no? Ah, no, ya desapareció. Ah, no, pues ahí está, ¿no? Sí, güey, está bien chiquita, güey. Pues ya, vámonos. Pero como que el concepto de algunos villanos de Batman Beyond, o sea, hay originales, sí. Pero muchos otros, más que villanos, eran como que conceptos. Como que los guasones, como que los vatos que se drogaban con el... Que se convertían en animales porque se drogaban con el ADN del Man-Bat. Con el veneno que les traían al Bane, güey. Como que ya habían trascendido igualmente. Como que Batman desapareció. Pero sus villanos pasaron de ser como que seres físicos a convertirse en ideales, ¿no? Como lo que pretendía ser Batman, ¿no? Muy interesante eso. Que ya no es tanto pelear contra un loquito, ¿no? Sino pues contra una idea misma. Y eso está más difícil como de derrotar. Dedicate. Va, 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 I'm told va, that va. you're searching for Nokron. I will give you what. Va. Vámonos. ¿Y este cuate? Name's Blythe. Sworn sword to Mistress A Rana, and huevo. your lord. Well, I'm Ay, situated in cabrón. the eternal city of Nokron. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the. Okay.
Ves tu amigo. Uy, güey. A ver, a ver. Hola, mozalbete. Ah, güey, o el Doctor Strange. Va, va, va. A ver, otra torre, papu. Va, va, va. Va. Va, 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 va. Vamos a visitarte, papu. Sí, sí, sí. Yo sí quiero, men. Yo la neta sí quiero, güey. Nah, no sea mamón. No sea pinche mamón. Es como el calamardo, güey. Así de mamón me está saliendo, güey. Así de viejo mamón me está saliendo usted. A ver cuánto tengo, güey. Fuerza 28. Ya le tengo que subir, güey. Ya le tengo que subir. ¡Ay! Oiga, ya hablé con todos. Ya hablé con todos. Déjenme ir. No, pam, pum. Va. Ya hablé contigo. Ya hablé contigo. ¿Entonces quién falta? Ya hablé contigo, papun. Sí. Ya hablé con todos. Pero sí sería, pero sí está interesante ver cómo de eso pasamos a tener Batman Beyond. Sí. Y también el pedo del epílogo. Que sí, creo que sí es cierto lo que dicen de que, de que como que le quita el chiste, ¿no? Al Terry McGinnis. De que dice, ah, es que estaba es que ya te estaba predestinado a ser Batman. Y fue casualidad que se encontrara con su papá, güey. Eso sí, fíjate, como que le quita un poquito el chiste, ¿no? De que pasa de ser de que Batman es un ideal, de que puede ser cualquiera. Uy, ya se nos mimió. Hacer eso de, ah, no, es que es el hijo. Es que es el hijo que fue creado específicamente con el propósito de que iba a ser Batman por a Wanda Maler. Maler, güey. Pues sí, güey, sí es la Maler. Por Amanda Waller, güey. Eso sí está como que ahí de, bueno, la neta, creo que sí cagaron un poquito lo que ya habían construido con eso. Tipo al Andrew Garfield, ¿no? De que, uy, es que ya estaba destinado con las arañas este men. Oh, 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 oh. Como que son cositas que sí dices, pues, no, papá. Qué curioso que ninguno está realmente ahí, sino más fantasmas de la fuerza. Sí. Son como que sus proyecciones del Doctor Strange. ¡Ay! ¡Pégale! Ándele. Por lobochón. Ahí está, güey. A ver, pinche dragón culebro, a ver. Ni le voy a ganar, pero a ver qué pasa. Ah, sí le quito, güey. Uy. Es que dirán, es que no te quita nada. No, el problema es que es mágico esta cosa, güey. Esta cosa es mágica, así que sí me podría dar acá bien gacho, güey. ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí estaba el pedo! ¡No manches! ¡Ay, de puro pedo lo evadí, güey! Va, 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 va. Uy, no. A ver, a ver. ¡Oh, pinche dragón! Fuck no. No, no, no. No, 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 papu, ¿dónde está? ¿Dónde está? Oye, ¿dónde se fue nuestro amigo? ¿Hola? ¿Hola? No, papu.
Sí, es cierto, como que sí iban, tienen bien, pero se cayeron. No, papu. Es que sí, como que esos de ay, es que resulta que siempre sí fue así, pues como que sí le quita como que su chiste, ¿no? A las cosas. Oye, pero ¿desapareció? No, papu. No, papu. ¿Y ahora? No, güey, ¿qué pedo? ¿Qué onda con eso? A ver, vamos de nuevo. Si vuelve a desaparecer, pues ya F, ya vámonos, porque no. Supongo que tendremos que vencerlo al menos tiempo antes de que, pues, pase lo que sea que haya pasado. Estos días también he visto como que clips o cosas del escuadrón de, iba a decir suicida, de superhéroes, güey. Yo me acuerdo que en ese tiempo la serie me gustaba. O sea, era un chamaco, obviamente era el target. ¿Desapareció? Desapareció el dragón completamente. A ver en la noche, a ver si es en la noche o... Qué raro, a ver de nuevo. Pues qué raro. No lo matas, estaba scripted. Es que no sé. Yo siento... Porque lo que acaba de pasar ahorita, yo lo que siento es que ha de aparecer en una hora específica. A ver, a la noche. Vamos a intentar. La neta, yo sí veía el escuadrón de superhéroes, a mí sí me gustaba. Es que el dragón cuida el castillo de Rani. Pero, nada, es malo, me quiso matar. No, 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 vamos, vamos, vamos. Si sale aquí, sí es lo que yo creía. Si no, pues ya. Vámonos a farmear perros. Sí se fue, güey, virga. Ah, no, pero este es del otro papu. Este es del otro papu. El castillo está para acá, ¿no? Este es el otro papu que, por cierto, no puedo entrar. A ver. No, güey. Parece ser que sí es eso. ¿Qué pedo? Va a haber una fiesta acá. Pues vamos a intentar buscar al papu este, ¿no? Al papulongas. Sí, yo también vi en su tiempo el escuadrón de superhéroes. En su tiempo, creo que a todos les gustaba. Pues es que obviamente por lo generacional a algunos no les va a gustar. Me acuerdo que había videos tirándole hate de, no, es que cómo pueden hacer al Wolverine así. Pues era gente ya. Es que supongo que le tocó ver en su tiempo de emisión la serie de los 90s, ¿no? Obviamente era un pedo generacional. El ascenso de Rena, güey. Entonces este no es, güey. Pues estará más allá el pinche castillo. Es ese, ¿no? Es ese, a ver. Este es el de la Rani, ¿no? Entonces yo creo que debe ser el otro. Ese que se va ahí. Pero es que tenía un huevo de Easter eggs, en serio. Tenía un huevo de Easter eggs ese. Esa caricatura. Se nota que sí le metían, pues. Que sí sabían los que le hacían. Que sí le sabían al. ¡No! ¡Ay! Pensé que iba a matar. Que sí le sabían al Marvel, güey. La neta sí se nota. O sea, tiene Easter eggs muy chidos, güey. O sea, ¿quién sabe ahorita qué vaya a pasar cuando. O sea, con las nuevas. Si sacan más series animadas que no sean del MCU. Pero es que ahí ya te mencionaban a los Eternals, güey. Ya te mencionaban a los Eternals que existían ahí, güey. Ya te mencionaban al. Pues obviamente los X-Men, todo eso. Pero más cosas, ¿no? Como el Ángel, güey. Como el universo 1602. Cosas así. Ah, pinche cabrón, güey. Los provincianos, los chilangos. Ah, no, no, provincia. Creo que. No, no, los pueblerinos, ¿no? Nefli, sí. Pero creo que no encontró la Nefli. Oh my god. A ver, vamos a hablar con el amigo gigante.
Creo que algo que no se notó por el doblaje es que el alcalde era interpretado por Stan Lee. Sí, cierto. Ese sí era cierto. Estaba chido eso. O sea, estaba cagado la ciudad esa en el que vivían, güey. La ciudad del superhéroe, güey. La ciudad de los superheroes. Y le hicieron un muro a los villanos, güey. Como que eran perros, no tenían derechos humanos o qué. Ya la visité, cabrón. Oh, es una nueva, güey. Épico. No, papá. Sobre Nocron. Ah, no, 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 eso no, papu, eso no. Sobre el otro papu, men. Ah, no mames, güey, lobo. No, papu. Ah, no, ¿a poco a ti sí te aceptaban, güey, por ser gigante? Lo voy a cuidar, papu, no te preocupes. Vámonos. No mames, donde se me muera se va a poner triste este men, güey. No, papu. El alcalde sí era el Stan Lee, güey. Estaba chido eso. A ver, vamos a ver qué quiere ese papu. ¿Qué quiere nuestro lobo de Facebook? Es que está en la moda del lobo de Facebook, güey. Está en la moda del lobo. Lobo. ¿Cómo se llaman, güey? Lobos. ¿Lobos qué, güey? ¿Lobos qué? ¿Lobos qué, güey? No, papu. Hay un lobo cornudo, güey. ¿Qué pedo? Hay una imagen de un lobo con cuernos como de ciervo acá, bien raro. Como de antílope, más bien, ahora que lo pienso. Sí, es la canción del Halo, güey, ahora que lo hice, sí. Bueno, ahora que lo dijiste hace rato. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso qué tiene que ver, furro? Va. Va, va, va. Pero ahorita no. ¡Ay, aquí está nuestro compa, güey! ¿Se acuerdan de este men que lo salvamos? No. El general Radán. ¿A poco tú vas a entrarle? No mames, esto es un Mortal Kombat, entonces. Amiga mía, yo Alexander Puño, Iron Fist, juro que enfrentaré con valentía esa calamidad. Ya parece como el Iron Fist normal, así, soy Iron Fist. Oh, no, ni me acuerdo qué decía ese men. No, pues con los perrijos. Con los perrijos. Uy, no, papu, ¿cómo que se congeló la cámara, güey? No, papu, ¿qué pasó, güey? Estaba bien hace unos momentos. Estaba bien hace unos instantes. ¿Qué pasó? Ya regresó a la normalidad, papu. No, pues qué amables los compas del Cruel Rani. Sí, son buen pedo esos papus. Son pana rabbit. ¿Qué carajos? Ay, no, 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 no. Este no, güey. Este no se le puede vencer ahorita. Bestia, vete a la bestia, no. ¿Qué? Bestia, en serio. A ver, que se haga de día, güey. Pero que se haga de día, papu. No, el burrito sabanero. El burrito sabanero. Ay, aquí están. Pinches perros, güey, su culpa todo. A ver. A cazar perros por ya ni sé cuánta vez, güey. Es que no sé qué sea más redituable, matar perros o gigantes, la neta.
La neta ya no sé qué es tan, qué es más redituable en cuestión de ganar runas. Ya la neta no, no sé. Nomás lo mato. Oh. Uy. Yo me pregunto si habrá más barqueros, güey. Porque hay muchos tipos de jefes. Ah, las. Ah, ya maté a las aves, a muchas aves, güey. Pero la que no puedo está bien cabrona. La que no puedo está bien cabrona, esa pinche avechucha. Ahí hay otro perrufo. Ah, no manchen, han visto como que ya. Que hay como que icebergs ya de animales que actúan como humanos, güey. Sí está bien creepy, güey. Sí está bien creepy, así como que se paran como humano y empiezan a hablar y así, güey. Tipo el del perro con la cuchara, ¿se acuerdan? Tipo el del perro de la cuchara. Algo así, güey, algo así, la neta. Pues quién sabe qué pedo, güey. ¿Quién sabe con esos icebergs? ¿Qué onda con esos icebergsotes? Bien locochones, la neta. Este está bien loco. Tiene los ojos rojísimos, pero inyectados en sangre. Ya, pero ya ni son. Ya ni son rival para mí. Yo creo que mato a todos y iré por unos gigantes. Porque tampoco quiero estar aquí ya monótonamente todo el rato. Uy. Uy, creo que se bloqueó la cámara otra vez, güey, espérate. No sé qué pasó. Bueno, no sé. Es que me salió algo de que se ha bloqueado el acceso a la cámara, pero no sé a qué. Madres. Viti, viti, viti. ¡Ándale! Ni le hace nada, creo que le hace más daño mis golpes normales. Creo que le hacen más daño mis golpes normales. Yo he visto muchos icebergs, no he topado todavía con ese. Búscalo, está en el Tristan Terror, te lo recomiendo. Bueno, es Tristan. Bueno, yo es que se me hace curioso porque yo siempre pensé, es el Tristan, pero de la nada me sale así con soy Tristan. Ah, cabrón. Para mí siempre será Tristan en mi corazoncito. Es como la rana René. Que te salen con que no, es que ahora se llama Kermit, güey. Pues es que en mi corazón es René, güey. Pero hablando de los nombres, algo que me reconforta, algo que sí me reconforta, es que en la de Doctor Strange 2 le sigan diciendo Hombre Araña a Spider-Man en el doblaje. Que eso solo era puro pedo de Sony. Esto lo digo porque pues muchos como que tenemos la incertidumbre de no mames, güey, no le vayan a decir a la mole en el doblaje de Thing. La neta, eso no estaría chido. Ay, no, papu. Pero en esta película que ya corre a cargo de Disney, le dijeron Hombre Araña en el doblaje. Así que eso. Y pues sale Reed Richards en la misma película. Y si bien no menciona nada mole, pues existen los Cuatro Fantásticos. Así que eso sí como que me reconforta de que, bueno, yo creo que sí le van a decir la mole, güey, en la película. La mole. Porque es un clásico ya, o sea, será una palabra vieja y todo y que casi no se usa para referirse a algo grande, pero. Pero la neta sí. Es que es eso, ¿no? Como que Hulk sí es la mole, ¿no? Como que esa sí es la traducción. Pero le pusieron la masa. Y después ya de plano ni lo tradujeron. O el hombre increíble. Bueno, eso más que nada porque por el nombre de la serie, ¿no? Pero como que en la intro no le decían el Hulk, güey. No sé, no he visto la serie de Bill Bixby, pero en la intro no le dicen Hulk, güey. Así que no sé si ahí dirán, es el hombre increíble. ¿Cuál Hulk? Esa madre no existe. Sí, yo lo recuerdo más por la mola. Por la mole, sí. Bueno, no me recuerdo, es que siempre en todos los doblajes le han dicho así. O sea, es algo que se ha mantenido vigente, pero que pues como que sí, como que levantó el temor por lo de No Way Home de este es Spider-Man. ¿Cuál hombre araña? Spider-Man. ¿Que viste que en el doblaje de español de castellano ya también los de Sony obligaron a los de... El cliente, pues sí, como dice el Lalo Garza, ¿no? El cliente
obligo a decir a los de España, ya no Spider-Man, sino Spider-Man. O sea, ¿de cuál Spider-Man, güey? Spider-Man. Y ya los obligaron también, güey. No sé si en... No es, o sea, obviamente no sé nada del doblaje castellano de Doctor Strange. Pero quién sabe si ahí también le vuelvan a decir Spider-Man, güey. O sea, quién sabe si ya se les quedó o qué pedo, güey. Bueno, más que nada aquí es diferente porque aquí Disney... Bueno, no, es que sí, ¿no? Disney es el que controla así todo, ¿no? Ese es el cliente. Sí, pues es el cliente, ¿no? O sea, no sé si sea otro estudio de doblaje allá, pero pues acá son diferentes en Sony y en Disney. A ver, quiero ver qué pedo. A ver, uno más, mato un perrijo más y ya. O sea, no terminé el streamer. O sea, sí, también ya, pero pues también quiero subir un poquito de nivel, aunque sea, ¿no? Aunque sea, déjeme subir un poco del level, joven. Un poco del level, por favor, solo si se puede. Un poquito nomás. Un poquito. Vámonos con los gigantes, a ver qué pedo. Con los gigantes de hierro. En España sí le dicen la cosa, sí, ahí sí lo tradujeron ahí como se debe, seguro. Como se debe, porque aquí pues le dijeron la mole por ser una cosota, ¿no? Por ser pues según... Pues sí, una mole, ¿no? Pero pues es algo que ya no se usa. El mole, güey, que sea el mole. No, papu. El moleman. Yo creo que Disney chance sí lo usa, ¿eh? Al moleman. Al moleman. Al señor hombre topo. El Juan Topo, güey. No, güey. La neta, creo que son más peligrosos los perros que esto, la neta. Que este monigote. ¿Ves? No me quita nada. Ni me quito nada. Es más... Ahora vamos a intentarlo ya sin caballo. Sí, te da más ya. Te da más esto. Welcome to the limits. No manches. No manches. O sea, sí, como que se ubica que no hay caballo, güey, aquí. Ah, no. Uy. ¿Soy yo o no le quité un carajo cuando estaba ahí tirado? Uy, no. Es que cuando se hinca como que ya se ponen duras, ¿no? Bien duro todo. No manches, ya se cayó el güey. No, siento que con este es mejor con caballo. El otro chance y sí se golpea bien con esto. Pero este la neta no, güey. De hecho es similar a un jefe del Demon Souls, que la neta está bien perro, güey. Ahí. No, pero pues aquí es enemigo normal. La neta creo que sí me tardé más de lo que podría haberlo hecho en caballo, güey. Uy, casi me hace caca. Vergación. A ver, vamos a cargar otra vez. La cosa, turú. Es que estaba viendo un video de una crítica de la peli de los Cuatro Fantásticos. No manches, sí está bien rancio eso, güey. De la viejita que ni se estrenó en cines, ni en DVD, ni en nada, güey. Que se canceló su distribución. Y durante mucho tiempo sí estuvo perdida. Yo me acuerdo que todavía me tocó leer en revistas, güey, que esa todavía ni... Que no llegó ni siquiera... Que en esos tiempos en los que se publicaba la revista... ¿Quién sabe bajo qué artículo de... Ah, ya salió la nueva de los Cuatro Fantásticos... De Team Story... Pero pues... Esta es la historia de la que nunca salió... De la versión fea... Pero pues en ese tiempo estaba perdida, güey... No estaba en ámbito de encontrada... No estaba en estado de encontrada la peli...
Y ya después supongo que ya la encontraron, pero pues ya ves. También tengo una revista de Wizard, que es como que era una revista geek allá estadounidense. Que sí está chido, sí está chida la... las... los artículos que te tiene, güey. De hecho, les grabé un video que pues no saqué. Ahí sigue, pero pues como que no encontré la forma de sacarlo. Tal vez debería revisarlo, güey, y ver realmente qué pedo, güey. A ver, ¿qué es lo que tiene este video y qué puedo mostrar así de interesante? Porque les digo algo, güey. La neta, como que no me gusta hacer videos de cámara del... de cuando es una review. De cuando es una review. Porque si es de un blog así chistoso, güey, como los que pasan, sí. Pero no sé, como que siento más... siento que les muestro mejor lo que les quiero enseñar. Ya teniendo en cuenta, ya conociéndolo, tomándole fotos, como que mostrándoles lo que... y no cosas al azar que nos vamos encontrando, sino cosas que sí interesantes, ¿no? Que yo, bueno, considero que podrían ser interesantes para los demás, ¿no? Lo mismo con una review, güey, con una review. O sea, sí puedo, pero siento que saldría mejor si le pongo así de... o sea, si tiene una retroalimentación ya, si ya lo... ya lo conocí, ya tuve el producto. Porque como que no me gusta hacer las reviews de... de figuras cuando lo hago, bro, cuando le hago un unboxing. Porque es casi lo mismo que... o sea, obvio, son cosas diferentes, ¿no? Que cuando haces una película... porque yo no le hago review así de... de, ay, es que me espero un... de, ay, salí de cine, voy a verla, a hacer la review corriendo a mi casa. No, si se dan cuenta, lo primero que hago son las primeras impresiones, siempre. Casi siempre. Siempre lo trato de hacer porque es como que... por eso, las primeras impresiones, la, lo que primero sentiste al ver la película y luego ya lo vas pensando. Chance y la ves otra vez y ya tienes otra perspectiva más fría, por así decirlo. Ay. Ay, cabrón. Porque en Godzilla 2014... uy, que ayer se cumplieron... 8 años de Godzilla 2014. Ay, cabrón. Así de... fiesta, fiesta. Baila, chiwis, baila. Baila, chiwis. ¡Ayuda! No, papu. Sí, sí se cumplió ya, güey, ya. 8 años del Morcilla. Ah, yo me acuerdo, güey. Yo sí me acuerdo. Ese día sí lo tengo en mi memoria muy bonito, la neta. La neta, ese sí lo tengo muy bonito, güey. O sea, la emoción, güey. Creo que neta nunca me he vuelto a emocionar así en el cine, güey. La neta no. O sea, sí me emocioné con Endgame, con... obviamente con la Spider-Man, güey. Pero no al nivel... ni en King of the Monsters me emocioné al nivel de... o sea, sí está muy emocionado. O sea, no quiero que digan, ah, es que me vale. Le tengo pésimas expectativas. Sino que era otro pedo, güey. O sea, era el regreso del Godzilla. Como que era otra cosa, güey, ¿no? Que tal vez la película no es la gran cosa, pero lo que fue la espera, lo que fue verla ahí en cines, a pesar de que no me terminó de convencer la primera vez que la vi. Como que sí fue así de picardo, banda. No, es que me acuerdo que hasta había ido a desayunar. Es que lo que pasa es que era el día del maestro. O sea, no hubo clases ese día, fue puente. Y por eso aprovecharon a estrenarla acá un día antes. Para eso mismo, ¿no? Bueno, ya lo venían haciendo, pero pues le salió como anillo al dedo. Porque todos fueron a verla, todos fueron a verla. Obviamente, uno que otro no. Pero todos fueron a verla así de... ay, vamos al cine, ¿qué hay? Godzilla, va. Vamos a ver la del Godzilla. Realmente sí fue así de huevos, la nueva peli, güey. Vamos a ver de qué va. ¿A poco me lo estuve llevando hasta acá? Ah, cabrón. Y sí, les digo que en mi escuela sí fue eso de que muchos sí la vieron, güey. Desde los chicos y chicas que eran como que otakus, güey. Hasta el compañero ahí chistosón que les decía del Breaking Bad, güey. Ahí sí todos fueron a verla, güey. Estuvo muy chido eso. Porque hasta había como que me acuerdo que unas compañeras habían dicho antes cuando se estrenó Spider-Man. Uy, no, se ve fea. Pero pues la vieron todos ya. Bien épico. Yo también lo recuerdo, la fue a ver con mi papá, qué chido. Recientemente estuve viendo comerciales viejos de Cartoon Network y la verdad estaba chido el concepto de Botatón y las animaciones que luego sacaban. Sí, estaba interesante, como una forma de retroalimentación, ¿verdad? Por parte del público y de la... del, bueno, no el estudio, de los programadores, la programación del canal. Y de los encargados de ello.
Qué chido recuerdos, Lord, ¿a poco no? Ah, no manches, ya me casi me hace caca. Yo sí la vi en IMAX 3D, la neta. Estuvo muy vergas, en serio, muy vergas. Creo que neta, en IMAX. Nunca he vuelto en IMAX ni en el cine a escuchar un sonido tan cabrón, güey, como el rugido de Godzilla en esa peli. Como el rugido de Godzilla en esa peli, la neta. O sea, y obviamente en el cine después ya no lo volví a ver igual, güey, porque no era IMAX, pero ahí sí sonó cabroncísimo. No, papu. Sí sonó muy cabrón eso. Venid a por mí. Ay. Uy. Lo evadí por poquito, güey. Lo que sí, como que sí me desanimé es no hacerle video, güey. O sea, como que yo sí estaba de medio decepcionado y según yo, como que fui a limpiarme casi. Un poco exagerado suena, pero pues como que limpiarme ahí la boca viendo Godzilla 2000. Un poco. Pero la verdad sí fue, o sea, debía haber dicho, güey, sí debía haber dicho como que lo que sentía, ¿no? Ahí sí me arrepiento porque lo subí como que hasta un mes después. Y ahí fue como que el inicio del debacle del canal. De no haberlo hecho al tuntún. Ese fue creo que el primer error que tuve en YouTube. Que llevan al estado actual del canal, ¿no? Que se terminó por atrofiar por mucho, mucho tiempo y que apenas va apuntándose otra vez. Como que apenitas va de nuevo, como que lo estoy moviendo, ya sabiendo cosas de los algoritmos y todo eso y los tags y cosas así y que tienes que subir videos en chinga. Pero pues teniendo también una calidad. La verdad es que sí, güey. La verdad es que yo creo que ese también fue mi primer error. Así como creador de contenido, la neta. Ímpetu. No sé, men, no sé. Yo creo que esto. Otro. No, ya estuvo. Por lo que bueno, banda, yo creo que hasta aquí estuvo chido. Pero pues sí, eso es como que eso sí me arrepiento, ¿no? De no haberlo subido en el instante, no haber abandonado el canal de esa manera, fue otro de mis peores errores. Pero pues ya supongo que tendremos que levantarnos de eso, ¿no? Por lo que bueno, gente, espero que les haya gustado. Por mi parte, pues ha sido todo un placer por ahorita. Un saludo enorme al Lord Pisotear y a todos los que estén viendo este stream, así que ya saben. Compartan, denle like y lo que quieran, pero pues nos vemos en un próximo video directo o lo que se venga primero y hasta la próxima. Bye.